Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en un juego que no he probado. De hecho, esta saga, creo que la probé en Play 1, creo, pero no recuerdo nada. Y hace poco vi que este juego estaba en Plus y que se iba a ir, entonces pues lo estoy grabando justo un día antes de que se vaya. O sea, cuando ustedes lo vean ya se habrá ido. Pero mínimo vamos a ver qué tal está, no sé si estará en español. Así que vamos a ver qué tal está este Carmageddon Max Damage. Y aunque esté en inglés, realmente pues vamos a probar un poquito, una partidita, a ver qué tal. Ya no puedo ni modo libre. Ah, juega el tutorial, ok. Esto es lo que haremos hoy realmente, ¿no? Vamos a ver. Color de la sangre, si quieres cambiarlo, ok. El audio creo que está bien. Entonces lo bajo a 70, dificultad normal, ok. Vamos a ver el tutorial. Ah, puedes seleccionar el personaje. Max Damage, Eagle R o Diana. Como Diana, pero Diana, ok, entendí. Sí, entendí la referencia. Ambos coches están disponibles para que puedas cambiar entre ellos cuando quieras en el garaje, ok. Pues vamos con Max. Que aparte se ve que es como el personaje principal ahí en la imagen y todo, ¿no? Golpear perritos con martillos. Locura normal. O más difícil que controlar a un rinoceronte o algo así. Nos vamos a jugar normal, a ver qué tal. Digo, creo que hay saga y en Play 1 había alguno. Creo que lo probé, pero bueno. Choca cada oponente en el evento. Corre por los checkpoints y completa las vueltas. Mata a todos los civiles en el evento. El método que elijas está completamente a tu elección. O sea, puede hacer lo que quiera de esas tres. Ok, Classic Karma, Stadium Approach. Ok, no sé qué tal es el juego, si fue bien recibido, qué opina la gente, ni idea. Pero también me bajé otros que están en Plus, que son los de Twisted Metal 1 y 2. También me bajé la prueba que hay para el Lego 2K Drive, o como se llame. Para probarlo a ver qué tal, se ve interesante, pero cuando salió ya nadie habló de él, entonces quiero ver a ver qué tal estaba, ¿no? Y este a lo mejor es una basura, no lo sé. Pero pues igual quiero probar más juegos de coches aquí en el canal, ya lo saben, ¿no? Vamos a ver. Sí, mira, arriba está el objetivo. Mira, 780 civiles. Puedo golpearlos, completar las vueltas. Bueno. Ah, sí, si matas civiles, aumentas el temporizador. Ahí está el minimapa. Ok. Bueno, eso está medio complicado. Y los controles, a ver, como que el carro no gira bien. Y reinicié, perfecto. Ok, el círculo es el freno de mano, perfecto. Este minimapa pone a los oponentes, golpéalos para ganar tiempo y créditos. Puedes golpear civiles o a los oponentes, ok. El manejo está un poco raro, se siente como muy pesado el coche. Como que de repente gira si no gira, de repente gira si se te va. Ahí derrapamos un poquito. Wrong checkpoint, ¿por qué? Me olvidaron un trozo y todo. Hay barriles de power-ups. Y si los agarras, cosas divertidas pasarán. Algunos son instantáneos, otros tienen que ser activados, ¿ok? ¿Por qué tengo que volver por el checkpoint? O me merece esto, ¿no? Bueno, para agarrarlos está horrible. Bueno, pues el manejo no es que sea mi favorito, la verdad está medio complicado. A ver, me agarró uno, pero bueno. Ah, genial. ¿Quieres parar todo el mapa? Ok. O sea, es como modo libre realmente, ¿no? O sea, puedo irme a golpear gente y todo. Y de hecho me marca una flecha acá arriba. Tengo que venir para acá, supongo. Es que siento que suena hasta bien bajito. Voy a subir hacia 80. Suena un poco mejor, a ver qué tal. Si es una buena jugada, puedes hacer repetición con el botón touch.
Modo playback, usa el botón compartir para guardar y subir tus clips favoritos. Usa los controles playback para ver tus jugadas, ok. Ok. No va a ser el tutorial, así que me salgo. Ese es el tutorial básico. Busca pistas extra y ahora pues haz la destrucción y demás, ¿no? De hecho, es golpear todos los oponentes. Pensé que era destruirlos y creo que solo es golpearlos, ¿eh? Mantén triángulo para reparar. Te costarán créditos, ok. Ok, le dejas apretado y se va reparando poco a poco. Perfecto. Ahí lo agotamos un poco. Ah, bien, le preocupas a las personas con ese poder. Ok. Perfecto. O sea, este realmente se ve que no es un juego grande ni nada. Es muy épico que diga. Pero se ve divertido. O sea, pues es una partida de vez en cuando. Nada más a correr por ahí para hacer el tonto y divertirte. Está padre, ¿no? O sea, digamos que divierte. Si lo que quieres es diversión, divierte. Me llevo estos. Este barril, a ver qué tal. Si cada barril azul me da lo mismo. Medio 10.000 puntos, creo. Estos barriles creo que son solo de puntos o de créditos. Y nos viene bien para ir reparando el coche, ¿no? Y arriba a la derecha podemos ver el daño, supongo. Pero ya saben, gente, si les gustan estos videos así probando juegos nuevos para mí, no olviden demostrar el apoyo con sus likes para seguir haciendo este contenido. Comenten otros juegos que me recomienden, que serían interesantes ver. Y pues también, como tal vez pruebo esta semana hacer directo, les pido que estén atentos a Twitch o a Instagram mínimo. A lo mejor por ahí aviso. Perfecto. O puedo repararlo, pero mejor espero que me voltee ya. Activa el poder seleccionado. Requieren un objetivo, actívalo para. Tienen un número de cargas cada poder, ok. Me dolerá mi traducción, trato de conducir y hablar al mismo tiempo, pero bueno. ¿Cómo era para? No, esto no. El mapa, ah, era esto, ¿no? Entonces, a ver, ahí comenten otros juegos que quieren que pruebe y demás. Si no los pruebo aquí, mejor aquí los pruebo una vez y los juego más en directo, quizás, no lo sé. Ya iré viendo, ¿no? Si son nuevos, pueden suscribirse, darle a la campanita y compartir. Si les gustan los juegos de coches y quieren ver más contenido aquí conmigo, lo agradecería mucho. Y quiero buscar un coche, a ver dónde hay. Maldita sea que me equivoco de botón. De hecho, voy para el único lugar donde no hay nadie. Perfecto. Pero hay civiles, ya es algo. Aunque eso sí, son partidas largas, ¿eh? O sea, puedes completar vueltas, golpear a los 5 coches o 780 civiles. Luego, cualquier objetivo que hagas, ganas, creo. Vamos a ver entonces. De hecho, hay uno destruido ahí atrás. Un corredor destruido, al parecer. Vamos a ver qué tal. Parece que viene por mí, este canal viene siguiendo. Mira, viene por acá. Mira, como ahí le di al coche. No sé qué tanto daño le hice, pero ahí le di. Vamos a ver. No sé si es bueno, podemos ir bajo el agua, ni idea. Pero hay minas y eso no me parece muy agradable. En la descripción tienen listas de reproducción, por cierto, que les pueden gustar. Hay una que se llama Juegos de Coches, donde estará este video. Y otros videos probando coches también. Para que los chequen. A ver si puedo conseguirlo. No, pues no puedo. Dije a ver si llego. Y ahí deja tapete y se va a reparar el coche. Perfecto. Ya vienen atrás. Okay, está abajo. Ya se cayó. Bueno, este parece medio menso, la verdad. Sus poderes a él. Casi lo dejé destruido, de hecho. Bueno, vamos a ver. A ver qué tal. Está divertido, les digo. O sea, no es el mejor juego, pero así para pasar el rato.
Un día que no tienes nada que hacer, ah, pues hacemos una partida a este juego Carmageddon Max Damage. O como se llama, no creo cómo se llamaba, la verdad. Pero bueno. También hay campaña y todo, o sea, no sé cómo será. Solo será lo mismo, pero por diferentes escenarios, supongo, ¿no? El problema es que ya no vi el punto de control. Tengo que repararme. A ver, me reparo. Me lo golpeo. Lo noqueo un poco. Lo reparamos. Vamos a ver el checkpoint, a ver qué tal. ¿No? A ver si puedo conseguir los mínimos, pero bueno. Les digo, también tengo otras listas aquí abajo en la descripción o arriba de la derecha en tarjetas. Estoy ya agarrándolo un poco. O sea, ya manejando un poco, ya le vas agarrando la onda al control y todo. Es por pillar esto, pero no sé si puedo. No, ese lo que hace es que se pega como a la pared, ok. Me reparo mejor. Pues yo creo que lo más rápido sería destruir a los 5, ¿no? O las 5 vueltas, quizás. Puedo elegir el poder con R1 y L1. Un napalm. O el Towser de oponente. No sé qué es el Towser, como saltar oponentes o algo así, ni idea. Y como no hay oponentes, no me deja usarlo. Vamos a ver este. Ah, lo saca volando al oponente. Ok. No sé si le hará daño como de caída. Ni idea. Oh, genial. No sé ese poder, pero ni idea. No lo entendí mucho. Lo sacamos volando. Se ve que es un juego más desenfadado para pasar el rato. No está mal. Si el checkpoint acá, sinceramente mejor avanzo por aquí. Por aquí ni era. Pasar por aquí. A dar una vuelta, ¿no? Pues sí, digo, eso se ve que se pueden alargar las partidas, ¿eh? Me quería muchos, pero ahorita voy a tener un bonus. Perfecto. Está chido. Pues sí, no sé, espérate que ni pillé el checkpoint corriendo por ellos, creo. Vamos a ver, pero creo que el checkpoint no lo... Este es para personas. Mira. Ah, para quemarlas. Checkpoint, pero pues es este, ¿no? No, mira. Ah, me salté el 5 porque me pasé de largo. O sea, estoy inmenso, ¿eh? Increíble. Bueno, lo rápido sería hacer las vueltas, pero pues se ve que te puedes saltar checkpoint sin querer. Eso sí me gustaría. Bueno, eso es para prepararme instantáneamente. Me gustaría poder ver la tabla de puntuaciones. Para ver cómo voy y todo. Claro, activé el nitro para el checkpoint aquí. Perfecto. Y pues yo creo que como video random no está mal, ¿no? Ya para irnos. Ah, perfecto. Yo creo que no está mal así para ver cómo va el juego y demás, ¿no? Yo creo. Entonces creo que me iré despidiendo por aquí, no lo acabado, yo sé que son partidas largas. A menos que te enfoques en un objetivo y lo hagas rápido, pero está gacho, ¿eh? Es tardadito. Por eso espero que
que les haya gustado, que apoyen, quieran seguir viendo más contenido de coches, probando juegos nuevos o juegos que ya conocemos, Need for Speed y demás. O sea, es un salto para mí. Para esquivar a oponentes y todo, no está mal. Perfecto. O sea, comenten ustedes, ¿han probado este juego o alguno de la saga y qué les parece, no? Creo que me despido. Así lo desarmo, creo. Aquí nos estampamos ya los dos. Quiero usar el nitro contra él, a ver si... Activas el nitro, pero no giras. Me destruye el AMI. Está difícil para destruirlos, ¿eh? No, sin poder está gacho. Y a ver si le doy, pero bueno. Este que sí que me entretengo y se me va la onda. Yo me pongo una partida random y todo no estaría mal, ¿eh? Ahí, a ver. Ah, mira, perfecto. Dos destruidos, genial. Pues yo creo que es lo mejor, ¿eh? Yo creo que quiero acabarme el poder. Yo creo que lo mejor es este, eso, ¿eh? Destruirlos. Yo creo que sí. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video de destrucción. Y que quieran seguir viendo, como digo, otros videos y demás. Tienen muchos videos y más en el canal. Hay mucho contenido de coches que les puede gustar. Y sin más, pues me despido. Y nos vemos en otros videos. Porque ya voy volcado. Gracias por verme. Y adiós.